Dice la palabra del Señor en Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero a todos, no una parte, no a dos o tres, no solamente en algún lugar del mundo, en alguna nación, a todos, en algún lugar, donde quiera que se encuentren, a todos los que les recibieron, pero a los que creen en su nombre, hello, a los que creen, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Estos son a los que creen en su nombre. Los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador deben también creer no solo en Él, sino en lo que Él es. Tenemos que creer no solamente en, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, y lo mencionamos. Pero para creer en Jesucristo hay que creer en todo lo que Él representa y todo lo que hay en Él y todo lo que proviene de Él. Para empezar a ser un heredero, tú tienes que creer no solamente de labios y decir así yo voy a la iglesia y asisto a la iglesia para que el pastor no diga que me estoy quedando y que estoy descarriada y apartada. A veces venimos así con ese compromiso, esa mentalidad y ese argumento, lo cual no es de Dios. Cuando tú crees en Jesucristo, tú tienes que creer en Él y en todo lo que Él representa y en todo lo que Él nos ha prometido. Para que tú puedas entrar en la dimensión a la cual tú perteneces, porque perteneces. Para que puedas entrar en esa dimensión, tú necesitas entender tu condición actual, primeramente. Porque nadie se puede arrepentir de lo que no sabe. Nadie se aparta de lo que cree que está bien. Primero hay que entender. Los alcohólicos tienen primero que entender, yo tengo un problema. El que está en droga tiene que decir, wow, me voy a morir aquí. Reconocer. Lo primero que tú tienes que buscar y entender, ¿cuál es tu posición actual? Para tú medir si estás viviendo en la dimensión de heredera o en la dimensión de esclava. Vamos a medirlo, aleluya. Necesitas, aleluya, comenzar a visualizarte primeramente, ¿cómo será ser hijo de Dios realmente? Porque el Señor ya nos perdonó cuando nos arrepentimos. Señor, te entrego mi corazón, perdona mis pecados. Y Jehová, perdona, ok. Pero más que inscribirme en el libro de la vida, más que inscribirme en la escuela, ahora yo tengo que empezar a ir a la escuela. ¿Alguien me está entendiendo? Para que tú puedas vivir como hija de Dios y disfrutar de los beneficios y los privilegios que por derecho te corresponden, tú necesitas comenzar a visualizarte. ¿Estoy viviendo a la dimensión de hija, de heredera, de heredero, o estoy viviendo en condición de esclavo? Tengo malas noticias. Los esclavos no heredan. Podrá trabajar en el palacio real. Podrá entrar a la habitación real. Podrá estar por un momento así, ahora que el reino está aquí, sentarse un momento. Pero esa cama no es suya, caramba. No se unte. Podrá sentarse en la silla en un momento. Y ahora que yo sé que el rey salió a visitar a la otra nación de aquel lado, déjame, ya que lo estoy limpiando, déjame que se siente esta silla. Te podrás sentar ahí, pero seguirás siendo esclavo. Sí. Los esclavos no heredan. Los esclavos están bajo dominio y opresión, literalmente. Están bajo maltrato. Reciben un pago mínimo por el mayor de sus esfuerzos. Le darán un pago correspondiente a un salario normal. Pero por más servidor que sea, nunca podrá heredar ninguno de los bienes del rey. ¿Me comprenden? O del hacendado, del empresario. Vamos a bajar un poquito lo de asunto de rey. Ningún esclavo puede heredar porque está bajo dominio y opresión. Está literalmente bajo abuso de algo o de alguien. No tiene derecho a nada. No puede exigir. No puede hablar muy alto. No puede exponer su punto. No, pero ¿qué voy a decir? Si él dijo que verde, esas rosas son verdes.
Sí, señor, son verdes. No, no tiene derecho a nada. No puede reclamar. Y así mismo a veces están nuestros ojos espirituales. Pero hoy se abren en el nombre de Jesucristo. Hoy tu espíritu se conecta con el real, perfecto plan de Dios. Hoy tu espíritu se abre a vivir en las dimensiones donde tú has sido invitada hace mucho, que quizás por desconocimiento, por temor, por error, por querer vivir la vida a tu manera, te has privado de entrar a esa dimensión. Primero debes anhelar estar allí. Necesitas anhelar, visualizar lo que está delante de ti, lo que Dios ha preparado de antemano desde antes de la fundación del mundo. Dios no está inventando contigo. Dios no está, ¿sabes qué hago contigo? Ya Dios tenía todo preparado para ti. Pero cuando tú te vas al libro de Deuteronomio 28, dice, pongo hoy delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la esclavitud o la libertad. Tú escoges. Yo te sugiero que escoja la vida. Yo te sugiero que escoja ser bendecido, que escoja ser heredera. Pero finalmente tú decides. En el mundo natural, un esclavo es una persona que carece de derecho de forma permanente. Es vivir con alguien quien ejerce presión, tensión, ejerce un dominio, una autoridad sobre esta persona. Literalmente son convertidos en un objeto. Muchas, en algunas naciones le llamaban como una cosa, no se le llamaba como una persona, no se les reconocía como una persona, sino como una cosa, como un objeto. Es ser esclavo, es estar sujeto de forma excesiva bajo yugo. Óyeme, de forma excesiva bajo yugo. Ser esclavo representa la condición de una persona que ha estado cautivo o está cautivo, prisionero, que está siendo sometido, dominado, oprimido, tiranizado a servidumbre. Está bajo explotación, bajo abuso, bajo vejación. Esa palabra, ténganla pendiente, que le voy a decir algo de la vejación. Son personas que están en ataduras, bajo cadenas, bajo grilletes. Humanamente hablando, quizás no encontramos en las esquinas gente así, pero aunque en las cárceles hay personas cautivas y presas, la real cárcel está fuera de mucha gente que vive aparentemente libre, pero es esclavo. Está siendo esclavizado. Está bajo encadenamiento, está con sentimiento de inferioridad, de opresión, de vejación. Y hablando de vejación, es cuando una persona hace sacrificios para evitar un daño peor. Como cuando alguien dice, me están violando la niña, me la están maltratando, pero ¿qué puedo hacer? Eso es vejación. Te estoy dando algo rápido así, para irnos directo al grano. Cuando tú eres capaz de sacrificarte, aún sabiendo que tu vida corre peligro, y simplemente lo soportas, supuestamente para evitar un daño mayor. Eso es vejación. Y así hay muchas de nuestras mujeres. Y muchos de nuestros hombres también. Es vejación, es estar bajo afrenta, bajo ofensa, bajo humillación, bajo incuria, bajo desprecio, bajo burla, escarnio, ultraje, maltrato, mortificación, atropello. ¿Qué más te puedo decir? Eso es parte solamente de ser esclavo. Pero si logramos ver esto desde el mundo espiritual, entonces nos vamos a dar cuenta que por mucho tiempo nosotros hemos vivido bajo esclavitud de alguna forma. Si lo mides desde el mundo espiritual, todas las áreas de tu vida que están siendo atropelladas, todas las áreas de tu vida que están siendo tiranizadas, aleluya, áreas de tu vida donde tú estás sufriendo incuria, burla, engaño, maltrato, y tú no te puedes defender aparentemente.
Gente siendo oprimida por pecados que no pueden vencer. Gente siendo oprimida por un mal carácter que no logran dominar. Gente oprimida por un pasado que por más que quieran escapar de él, ahí está ese pasado y no saben cómo borrarlo. Que no hay una tijerita que borre, que corte allá atrás lo que hiciste, lo que fuiste, lo que viviste. Y tú te quieres escapar. Yo me encontré con una mujer en Chile que me decía, me he mudado 4 veces de ciudades, de diferentes partes, huyendo. Y finalmente me alcanza. ¿Pero por qué te mudas? Porque no es el lugar. Es espiritual. A veces estamos siendo perseguidos en el mundo espiritual por el tirano que es el diablo. El Señor lo reprenda. Y a veces tú crees que mudarte de la casa, irte aquí, irte allá, irte a Estados Unidos, a Europa, donde tú quieras, crees que va a cambiar la situación y sin embargo viajas allá, kilómetros de distancia y vuelves a repetir. Y el mismo verdugo está sobre tu espalda. Y el yugo sigue sobre tu hombro. Y tú no sabes cómo zafarte. Aleluya. Gente siendo esclavizada por un dolor. Hay gente que ama su dolor. Hay gente que se enamoraron y se casaron con su dolor. Que creen que es más bueno así. Porque así encuentro quien me pase la mano en la espalda y me seque los mocos. Te ves fea, linda. Así no. Hay gente que le gusta ser así, ya aman su dolor. Pero ¿por qué que tú lloras? Yo me di cuenta. Cuando la pastora hablaba de esa justicia que tenemos que heredar, cuando yo no había heredado esa porción de mi heredad, no había entrado en posesión de esa parte de mi herencia, yo veía a mi pueblo, yo lloraba. Yo dije, mientras me esté doliendo, significa que debo estar perdonando. Mientras me esté doliendo, mientras me arde el estómago y las orejas se me calientan, significa que debo volver al pacto, que debo volver al altar, debo volverme a convertir, debo volver a perdonar, debo volver a otorgar el perdón. Aleluya. Sí. Tú no puedes ser esclavo de tu pasado, de tus errores, de tus enfermedades. Tú no puedes ser esclavo de una sentencia de muerte. Aleluya. Porque nada más muerte no es el que muere, que lo entierran allí en una cosa de esa de abajo. Hay muerte espiritual. Hay muerte emocional, hay gente que se le olvidó amar, hay gente que ya, aunque lo amen, ya no sabe corresponder al amor. Hello, mujeres, es que él me ha hecho tanta, a mucha honra, qué linda. Es que tú no sabes, y aman esa rabia, aman eso, y no se están dando cuenta que hay un azote sobre su cuello, que hay un verdugo golpeándote, mientras otros son felices, tú vives en tu amargura de espíritu, y eres esclavo de eso. Hay gente esclavo de enfermedades, y se operan hoy de una cosa, mañana de otra, mañana de otra, mañana es el pie meñique, el dedo meñique. El asunto es tener algo. El asunto es ir al médico. El asunto es, yo voy porque yo creo como que tengo. Yo tengo que ir al médico otra vez porque es que anoche no dormí. Es que yo ahora tengo pánico. Es que yo ahora, yo no sé, como que veo una sombra que me persigue. Y que ahora, yo no sé, tengo como una ansiedad y como un ataque de ansiedad. Pero Dios mío, y eso es vida. Y así, no vamos al cielo así. Jesucristo va a volver por una iglesia victoriosa y gloriosa, no por gente lleno de maltrato. Aleluya. Se sufre, sí. Pero óyeme, cada vez que el diablo se meta conmigo, me va a tener encima. Porque es que tú me das, yo te voy a dar. Tú sabes que los guerreros se me tienen que salir un poco. Una cosa es tú, que te golpeen y tú. Y otra cosa es, ¡pum! ¡Ay! ¡Toma! Te metiste conmigo, quisiste oprimir mi mente hoy, te fastidiaste, diablo desgraciado. Yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. ¡Aleluya! Yo tengo la mente de Cristo. Yo no soy más una esclava. No soy esclava. El esclavo tiene que aguantar.
que lo tiren al suelo. Uy, hoy usted amanece bajo lluvia. Hoy usted va a amanecer amarrado a un palo ahí afuera y hace frío, desnudo. ¿No han visto las películas de esclavo? Ahora imagínense eso en el mundo espiritual. Hay países donde la mujer no puede demostrar placer. Vaya. Hay lugares donde a las mujeres se le castra. Porque no pueden demostrar ni siquiera alegría, ni gozo, ni deleite, ni nada. Hay lugares donde por ser mujer tienen derecho a morir. ¿Sabían eso? Que si es mujer, se puede abortar. Porque si la barriguita, el embarazo que viene ahí es de niña, puede morir la niña. Hay esclavitud espiritual. Hay decretos. Hay opresión, hay maltrato, hay injuria. Hay abuso, hay atropello en el mundo espiritual. Y somos servidores de Dios. Y le damos a Dios hasta la respiración. Pero salgo de aquí, como me decía uno. Yo salgo a predicar. Y cada vez que yo salgo a predicar, la gente se convierte. Y Dios hace milagro. Pero de que yo llego a mi casa, el diablo me cae a cambumbazo. Esas son palabras dominicanas. Y eso es mala palabra para las naciones. Felicitaciones. O sea, él estaba feliz. De que voy y predico, la gente se convierte, pero llego a la casa. Y el problema, pero ¿qué hace con esos golpes? Se padece, sí, se padece. Esos padecimientos traen eterno peso de gloria, pero eso es cuando tú estás en el propósito y cuando los golpes son enviados y permitidos y asignados para traer ese eterno peso de gloria. Pero hay gente que no es que van a recibir eterno peso de gloria, es que hay gente que se van a morir si no se zafan. Yo no sé si tú me estás comprendiendo. Porque no es lo mismo que mi muchacho se esté portando mal. Yo le di una senda paliza. Esos golpes son buenos porque lo van a enderezar. Pero que te agarre alguien en la calle y te lo dé para ver si son buenos. No son buenos. ¿Me están comprendiendo? Ser esclavo representa estar padeciendo maltrato, abuso solamente para que sufras. Solamente porque el maltratante, el esclavista, que es nuestro enemigo, nuestro adversario, Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, su deleite es ese: matar, robar y destruir, matarte salvajemente, matarte a fuego lento, matarte a pellizco. Así hemos vivido muchos. Yo fui esclava. Yo fui esclava del no puedo. Yo fui esclava del no sé. Yo fui esclava de que, qué lindo la canta la Jessie. Yo no puedo cantar así, porque imagínate yo. Tan bonita la pastora, ese collar. A mí no me queda un collar así, porque imagínate este cuellito que parece, no sé. La pastora Liliana tan alta y yo tan enana, tan pitnea. Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta mujer que no se me pare al lado? Y yo, pastora Liliana, echa para allá, que tú eres muy alta. Sobre todo cuando yo ando con zapato bajito. Yo vivía esclava de que nadie me quiere. Yo tenía tan poema. Me nacía la musa. Señores, yo disfrutaba ser esclava. Yo fui a un cumpleaños, pastora Liliana. Y todos los jóvenes contentos, felices, disfrutando. Yo era una mocosa, pero estaba ahí. Y yo agarré y me eché para un lado. Yo no soy feliz. Yo en medio de esta multitud me siento sola. Yo me siento que no valgo nada. Mira cómo ese se ríe, mira qué felicidad siente. Yo no siento ninguna. Por favor, Nancy Amacio, mija. Entra al grupo, baila, brinca con ellos. No, yo me aislaba. Porque yo entendía que esa era mi posición. Yo fui esclava. Un día estaba en mi cama y le dije, padre, la cama está muy alta, yo voy para el piso. Y si hubiera un lugar más bajo, ahí me metería. Por favor. ¿Tú crees que eso es ser heredera? ¿Tú crees que el Señor pagó un alto precio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que tú vivas así? ¿De verdad esa es la garantía? ¿Ese es el pago de Dios? ¿En serio? Hello. Pues si ese no lo quiero. Pero ese no es.
¿Tú crees que el Señor envió, se desprendió de su Hijo para que muera en la cruz, para que pague tus pecados, pague tus condenas, lleve tus enfermedades, lleve tus maldiciones, para que tú vivas esclavizado de algo que hace mucho hay respuesta? Que hay una jaula, un cuartel, ¿cómo se llama? Una cárcel. Y la llave la tienes tú en la mano. Y no se te ocurre abrirle el bendito candado. Y anda con la Biblia debajo del brazo como un bendito desodorante. Y no sucede nada en tu vida. Llegaste con tus argumentos y con tus argumentos está. Llegaste con autoestima y con autoestima. 50 años más tarde, ahí está. Eres más vieja que Matusalén en la iglesia y no aprendes nada todavía. Te entra la palabra por aquí, te sale por aquí derechito. Eres impermeable. A todo le cae la gloria, a todo le viene el fuego que le consume la basura, la escoria, que consume las puertas de la cárcel. Y tú eres la única impermeable que tiene un asunto que te bloquea para que no llegue a ti la unción. Hello. Yo me cansé de ser esclava. Llegó un momento que yo dije, mira, Padre, yo trago y es amargo. Abro los ojos en la mañana y me salen lágrimas que me llenan el oído de lágrimas. Es que esta vida sí es amarga y es difícil. ¿Qué me habían hecho? Nada. Nadie. Yo acababa de amanecer. ¿Quién me habló? ¿Qué fue lo que me hicieron en la madrugada? ¿Qué fue lo que me dijeron? ¡Ay, qué vida más amarga! Si yo tuviera otra vida, ¿cuál vida? Esta es la que tienes y esta es la que tú tienes que disfrutar. Esta es la que tú tienes y ahí es que Jehová te va a bendecir. ¡Aleluya! No hay una segunda oportunidad. Es ahora o es nunca. Se te tiene que revelar que como esclavo no te funciona. Como esclavo no hay ventaja. Ser esclavo no te deja nada absolutamente. Dios toma tan en serio el asunto de heredero y o esclavo que cuando Abraham, Jehová le habla y se le aparece, Jehová le dice, pero ¿cómo es que yo voy a tener tanta cosa si yo no tengo hijo? ¿Será que me va a heredar mi esclavo aquí, el que nació conmigo? Dice, a ti no te va a heredar ningún servidor, ningún esclavo. A ti te va a heredar alguien de tus entrañas. Yo no sé si tú puedas entenderlo. Tú vienes de las entrañas de Dios. Tú vienes de las entrañas de Jehová, de los ejércitos. ¡Aleluya! Tú eres quien tiene que heredar. Tú, aleluya. Tú eres quien tiene que heredar. Hay gente que ha vivido toda su vida bajo esclavitud del pecado. Y por más que van a la iglesia, no logran zafarse de las cadenas de ese pecado. ¿Cómo es posible que tú, sabiendo que fornicar, adulterar es pecado, tú sigues lo mismo? Hello. ¿Cómo tú sabes lo que aquí se te predica en tus iglesias, los que son de otras naciones y desde el altar se le predica la palabra y todavía no captan? Son esclavos, tienen cadenas. Se les está olvidando que bajo esa esclavitud van a perder su alma y su salvación. Tú no eres más esclavo de la miseria, ni de la enfermedad, ni de la tragedia, ni de la desgracia. No eres esclavo ya más. Gente que trabajan solo para estar cansado, esclavos de un hogar donde no hay respeto, donde no hay honra, y te botaste el marido ese que tenía, por malo, por bueno, por feo, por lindo, por lo que sea, lo botaste, y vuelve a esto, y vuelve y fracasa, y vuelve y fracasa, y te casa otra vez, y vuelve y fracasa. Señores, tú no eres esclavo de los divorcios, tú no eres esclavo del pasamano. Las dominicanas entendieron. Tú no eres esclava. Un heredero, ya tú lo has escuchado, es un beneficiario, es un sucesor, es alguien que va a continuar con el legado, es un propietario, es alguien que por derecho le corresponde algo. En lo natural, la gente hereda casa, carro, dinero en el banco, hereda qué, hasta las malas mañas de los papás. Mira igualito al pai, mira igualito a la abuela, hasta eso se hereda, hasta la forma de dormir, cómo reacciona cuando se molesta. La misma manías, como decimos, hasta deudas se heredan. Hello. Si no sabías tú que se heredaban las deudas, por si acaso.
Tú puedes heredar todo eso, lo natural, hasta las enfermedades. De hecho, cuando vas al médico te preguntan, ¿de qué sufren tus padres? Digo yo, ellos sufren allá, bien lejos de mí, tal cosa. Ellos allá. Porque yo corté, Jehová me dijo, corta el cordón umbilical que te une a tu familia. Corta con tu apellido. Corta, 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 corta. Aleluya. Jehová me dijo, párate en la puerta de tu casa y corta. Dile a las enfermedades generacionales de tu familia, dile que salgan de tu vida, de tu casa y de tus hijos. Aleluya. El Señor me lo dijo, yo lo hice y lo estoy disfrutando. La palabra del Señor dice que nosotros somos coherederos juntamente. A Jesucristo se le entregó todo. A Jesucristo se le dio todo poder, todo dominio, toda autoridad. Todo se le entregó a Cristo. A Él será constituido heredero de todas las cosas. Dice, en los últimos días Dios se nos ha revelado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Jesús mismo hablando dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La palabra del Señor dice en Salmo 2, 7 y 8, aleluya, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. No dijo, mi esclavito eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Por lo tanto, dice, pídeme y te daré hasta las naciones como herencia tuya y como posesión los confines de la tierra. Esta herencia no es solamente para judíos. Cuando se habla, no, es que esta palabra es para los judíos, para los hebreos allá. No. Dice, y si hijos en romano, también herederos. Heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Si en verdad tú has padecido, has pagado el precio, ya tú sabes, aleluya, lo que el precio que tenemos que pagar es la obediencia. No nos gusta obedecer, tendremos que obedecer. Nos gusta caminar nuestro estilo, tendremos que soltar nuestro estilo para caminar al estilo de Él. Eso es padecer. Cristo se humilló a sí mismo. Él dice que Él fue llevado a una obediencia, el más alto nivel de obediencia lo tuvo Cristo. Y se humilló voluntariamente. A Él no lo humillaron, Él se humilló. A mí nadie me quita la vida, dijo Él, yo la entrego. ¿Me comprenden? Somos herederos. Cuando dice que los gentiles son coherederos. O sea, nosotros los gentiles, los que, ¿verdad? Nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo de Jesucristo. Tú eres coheredera. A Jesucristo se le entregó todo poder, todo dominio, toda autoridad. Entonces a ti también. Tú tienes dominio y toda potestad, todo derecho, todo, aleluya, lo tienes tú. Un coheredero es alguien que comparte. Que el pan no solamente te lo vas a comer tú, la mitad es mía. Que la casa, a mí no me toca el patio allá afuera con la lluvia. A mí me toca también una habitación cómoda como a ti, porque si tú eres hija también yo. Si tú eres hijo, o sea, coheredero, coparticipante, somos dueños de todo lo que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y creemos en Él. Dice, está un poquito largo, pero lo resumo. Hablando en Efesios 1, voy a leer ya el verso 20. Dice, que Dios ejerció en Cristo este poder, que es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Recuerden que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo porque somos coherederos, porque somos participantes, aleluya. Y dice, y por encima de todo gobierno, estamos sentados. Cristo fue sentado cuando resucitó de entre los muertos, fue sentado a la derecha en las regiones celestiales, en lugares celestiales. Y dice, y muy por encima de todo gobierno, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, poder y dominio, y muy por encima de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el venidero. Hello. Y dice, y todas esas cosas Dios las sometió al dominio de Cristo, y luego Cristo lo delegó como cabeza sobre la iglesia.
Todo ese poder que se le entregó a Jesucristo, dominio, autoridad, ahora se le entregó a Cristo. Y Cristo dice, ahora yo lo comparto con los que han creído en mi nombre. Yo comparto de ese poder con los que han creído, con los que creen en mi nombre, con los que creen en mi nombre. Pueden ser participantes, aleluya. Por eso no hay diablo que se pueda parar dentro, delante de ti. Tú tienes autoridad porque eres coheredero juntamente con Cristo. Tú tienes que heredar las promesas de Jesucristo. Las promesas que están en la Biblia no son para recitarlas, son para creerlas, son para adueñarte de ellas, apropiándote de cada una de ellas. Cuando yo era esclava, yo me di el lujazo de leer la Biblia 3 veces. Los religiosos así que son, les gusta hacer alarde. Yo he leído la Biblia 3 veces de tapa a tapa, pero algo se me reveló. No. Así, un día se me reveló que le habló a Samuelito. Yo dije, pues ahora tú me vas a hablar a mí. Se me reveló, o sea, yo lo leí 3 veces. Pero tú háblate con un niño. Ah, pues tú puedes hablar conmigo. Habla conmigo, padre. Señor, por favor, habla conmigo. Yo, aunque yo sea una niña, una mocosa, con 50 moñitos, habla conmigo, yo quiero oír tu voz. Y me habló porque se me reveló. Tú eres heredera de las promesas de Dios. Cuando yo era esclava, yo creía que mi vida era solamente respirar. Yo creí que mi vida solamente era levantarme, pasar el día, lavar los platos, limpiar el piso, tener marido, reírme con él, enojarme con él de vez en cuando también porque es sabroso. Yo creí que esa era la vida cuando yo era esclava. Encorvada, con autoestima en el suelo, me minimizaba, me auto maltrataba. El diablo no me maltrataba, yo misma. Él decía, pues yo ni nada voy a hacer, yo la voy a soltar a ella, que ella lo haga solita. Porque a veces no necesitamos verdugo al lado, nosotras somos nuestras propias verdugas. Pero vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya basta de atropello, ya basta de incuria, ya basta de insulto, ya basta de abuso, ya basta de vivir bajo rejas, bajo, aleluya, estar en una cárcel espiritual. Hoy el Señor te dice, ya tú no eres esclavo, no hay sobre ti espíritu de esclavitud, sino de hijo, aleluya. Ya no hay sobre ti un espíritu de esclavitud, ya no hay necesidad. Tú eres hija, eres hijo. Ya no necesitas quedarte cómoda con el maltrato, el abuso, la violencia que padece. Jehová es defensor del que no tiene defensa. Jehová es defensor. Dile, Jehová, defiéndeme. Jehová, defiéndeme. Eso es cuando tú eres heredera y lo lees, te das cuenta y te sientes perseguido, te sientes burlado. Dile, Jehová, defiéndeme. Yo no sé hablar, yo no me sé defender. Defiéndeme tú, habla tú por mí. Aleluya. Heredera de promesa, heredera de la esperanza de que no todo está perdido, mujer. Hay esperanza de que tu condición actual no es la final. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tu condición actual, ahora, en este justo momento, no es tu condición final. Tú tienes que tener y abrazar esa esperanza, esa herencia de esperanza. Así como esta mujer se abrazó de la justicia, así como ella no tuvo más que defenderse, Jehová. No, ella no ha tenido, quizá la pastora Nina no ha tenido que hablar mucho. Jehová habla por ella. Cuando le acusaban, cuando me acusaron, dijo Jehová, salir a defenderme, lo he hecho perder. Querer hablar mucho me arruina la vida a mí misma. Habla por mí. Y se levantaron osos gigantes, Goliat, Saúles, que persiguen, que quieren tu vida, que querían mi vida, que habían cavado hueco para hacernos caer, habían tramado contra nosotros, pero me había hecho dueña de una promesa. Decía, Jehová es defensor, Jehová defiéndeme. Abrazaba mi Biblia, Jehová defiéndeme, Jehová habla por mí, Señor, aleluya. Estaba padeciendo situaciones, le decía, Señor, yo necesito hoy lo que yo he leído, hoy yo lo veré, aleluya. Cuando tú eres heredero, tú puedes reclamar tu heredad y tus promesas.
Cuando tú eres heredero, te ganas el derecho. Tú no vas a andar más encorvado, no vas a andar más enlutado, no vas a andar más oprimido, no vas a andar más en burla. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Y te vas a apropiar de cada una de las promesas. No hay una cosa más sabrosa que ser hijo legítimo. No soy hija bastarda. No soy la hija que hay que esconder. No soy la hija que hay que negarle el apellido. ¿Alguien me está comprendiendo? Soy la hija legítima, la que hereda, la que no se avergüenza, la que anda con su frente en alto. Soy la hija de Dios y me deleito. Te tiene que deleitar en ser hija de Dios. Te tiene que deleitar. Yo tengo promesa. Aleluya. Y nadie va a impedir lo que Jehová escribió de mí. Yo soy heredera. Aleluya. Yo soy heredera de la bendición de Dios. Yo soy heredera de la restauración. Yo soy heredera de sus promesas. Cuando yo era una esclava, lo tenía todo, sentía que no tenía nada. Mi papá todavía vive y yo me sentía que no tenía. Mi mamá estaba mal, estaba viva. Y yo me sentía hija de nadie. Un marido que desde los 19 años me casé con él, yo me sentía que no existía nadie a mi alrededor, que yo estaba sola. Tenía dos hijos preciosos que me aman. Y yo me sentía despojada porque la esclavitud es aquí. 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 ¿En qué área de tu vida tú estás siendo azotada? ¿En qué área de tu vida estás siendo humillada, humillado, ultrajado, atropellado, tiranizado? ¿En qué área de tu vida sientes que no te puedes zafar del látigo de tu opresor? ¿En qué área de tu vida? ¿Como madre? ¿Como esposa? ¿Como mujer? ¿Eres esclava de la infelicidad? ¿Eres esclava? ¿Tienes un marido en la casa y es como no tener a nadie? Como un papel, un teatro. Eres esclava de eso y crees que eso es todo. Ya te resignaste a vivir así. Tiene ministerio, tiene llamado, pero tiene que mantener a los hermanos. No está siendo tiranizado. Conocí a una mujer que, siendo líder de altar, mi esposo la golpeaba y ella nunca encontró cómo hablar. Hasta el punto casi de morir. Dios no te llamó para entrar. Dios no pagó un alto precio por ti para que hoy tú seas el zambato. ¿Sabes eso? Por lo que el boxeador entrega. El Señor no te llamó para eso. Jesucristo no pagó su sangre en la cruz del Calvario por ti para que esa sea ahora. El Señor no te dio una familia para que esa familia sean las pirañas que te estén devorando. El Señor no te dio un marido o una esposa, porque también hay mujeres que son arañas, ¿sabes? Son tarántulas. El Señor no te dio una vida en un hogar para que ese sea tu infierno que te coma las brasas. Eso es esclavitud, por si no lo sabes. Hay mujeres esclavas de amar lo que nadie, lo que no le corresponde. Esclava. Esclava. Ponen su afecto, su amor, lo que nada quizás tiene. Mujer esclava del fracaso una y otra vez. Y emprenden algo, mi fracaso. Y emprenden mi fracaso. Y toman otro motivo de mi fracaso. Ya. No más. Alguien tiene primero que visualizar su condición actual para entonces cruzar. En el nombre glorioso de Jesús. ¿Tú sabes lo que el Señor me va a decir esta noche conmigo? Y me dijo, dile,
Jeremías 39. ¿Cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra de sangre? ¿Cómo quisiera tenerte, contarte, que cuando estoy contando a mis hijos, yo puedo también contar a mis hijos como hija mía, como hijo mío? ¿Cómo quisiera tenerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones, y que tú me llames Padre mío? ¿Cómo quisiera? Aleluya. Hay gente que se mira, que tiene un mal concepto de lo que es el, de lo que es padre, porque tiene un mal padre físicamente. Porque de papá solo recibió maltrato, golpe, quizás hasta violaciones, abusos. ¿Entendieron? No la mantuvieron, le negaron todo de la respiración. Y quizás te está costando entender a Dios como padre. Pero el Señor te mandó decir: si eres hijo, a los que creen en mi nombre, yo les doy el derecho de que se llamen mis hijos. El Señor te dice: ¿cómo quisiera que tú te veas como una de mis hijas? ¿Cómo quisiera yo tenerte entre mis hijos? Vamos a orar con el Señor. Identifique esa área de tu vida donde has sido esclavizado. Identifique. Que ya estás recibiendo maltrato por un hombre de un cual no puedes hablar. Y tú no sabes que no, en ningún lugar desde el contexto, en todo lo que haces, estás en tus manos, y viven en la miseria, viven en la pobreza, viven en el tiempo solamente bajo la mente, bajo dolor, bajo angustia. Y ciertamente tienen que venir angustia para los que son cristianos, para los que amamos a Dios. Vienen temporadas de angustia, pero hay gente que no es que tienen temporadas, que así es como viven por años, sin un respiro. La autoridad que recibí de Jesucristo, vengo a proclamar el poder que se manifestó en la cruz del Calvario. Vengo a proclamar ese poder que se manifestó allí en la cruz, cuando Jesucristo daba su vida para darnos libertad, para darnos y quitarnos la condenación, para hacernos libres de las cadenas, para hacernos libres de las ataduras. Vengo bajo esa autoridad, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, para proclamar que ya no eres esclava de tu pasado, mujer. Ya no eres esclava de los obstáculos, de las barreras, porque hoy el Señor te las quita de encima y se rompen tus limitaciones. Vengo a proclamar en el nombre de Jesús de Nazaret que ya no eres esclava de la duda, de la incredulidad, de la falta de fe, que ahora Dios te liberta para que reciba tu milagro. ¡Aleluya! Que ya no eres esclavo de la enfermedad, que ya no eres esclavo de la sentencia de muerte, que ya no eres esclavo de la violencia y de los abusos, que no eres esclavo de la pobreza, de la miseria, de la escasez, que no eres esclavo del odio, del rencor, del dolor, de la angustia, que no eres esclavo del temor, del temor, y esclavo de los temores, y tiene miedo a hablar, tiene miedo a comunicar, tiene miedo a escuchar, tiene miedo a respirar, tiene miedo a levantar cabeza, tiene miedo hasta sonreír, tiene miedo hasta disfrutar las bendiciones que Dios le da. En esta hora vengo en el nombre de Jesucristo a proclamar que se rompen tus barrotes, se abren las puertas de la cárcel donde ha vivido cautiva, en esa cárcel donde ha vivido oprimida, se abren en el nombre de Jesús, se abren en el nombre de Jesús, se abren en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, se abren las puertas de tu cárcel donde estuviste como esclava. Se abren esos grilletes que te tenían amarrado a un pasado. Hoy se caen en el nombre de Jesucristo. Se rompen las cadenas. Se rompe el cetro de tu opresor. Se rompe el yugo que estaba en tu cuello. Se rompen las ligaduras que te ataban. Se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora se están rompiendo. Se están rompiendo. Se están rompiendo. Se están rompiendo las cadenas. Se están rompiendo las cadenas que te oprimían, mujer, hombre, las cadenas que te oprimían a caminar en los caminos equivocados. Se rompen, se rompen, se rompen en el
Jesús de Nazaret. Se rompen tus cadenas. Se rompe el cetro de tu opresor. El látigo que el opresor utilizaba para golpearte, para robarte la sonrisa, para robarte el gozo, para robarte la plenitud de ser hija de Dios. Y que cada vez que tú estabas preparándote para festejar, te arruinaron la fiesta, porque el diablo es un experto en robarte la sonrisa, en robarte el gozo. ¡Aleluya! Hoy el cetro de tu opresor es quebrado. El yugo que puso en tu cuello es quebrado. ¡Aleluya! En el nombre poderoso de Jesucristo, ya no eres más esclavo. Ya no eres una esclava. No eres esclava. No puedes mantenerte, alguien tiene que declararlo. Yo no soy esclava del fracaso. Yo no soy esclava. Vamos a ver, tienes el área que era oprimida, tiene que declararlo. Ya no soy más esclava. No soy más esclava de la baja autoestima. No soy más esclava. Hay gente con llamado y ministerio y solamente la baja autoestima. El diablo por ahí lo oprime y ya, con un botón, pues, lo desactiva. Ya basta. El potencial de Dios no se desarrolla en ti, porque el enemigo que estaba sufriendo, atropellando, ya lo está. Hoy se afirma tu fe. Levanta tu mano como que vas a recibir algo. Allá en las naciones de la tierra enviamos la palabra. Ay, se afirma hoy tu fe y vas a recibir los beneficios que tiene por simplemente ser hija. Aleluya. Hoy se afirma, aleluya, tu fe para recibir los beneficios, los privilegios que tienes, que son tuyos solamente por ser hija de Dios. Hoy se afirma tu fe para creer en las promesas que son, siempre han sido tuyas. Hoy se afirma tu fe para saber y entender que a libertad has sido llamada. A libertad tú has sido llamado. Hoy se afirma tu fe. Es que a mí Dios no me llamó para ser esclavo. A mí Dios no me llamó para ser esclavo. A mí Dios no me llamó. Hoy se afirma tu fe para entender que a libertad fuiste llamada. A libertad. Aleluya. Hoy se afirma tu fe para saber y entender que eres protegida, defendida. Que Jehová te defiende. Que Jehová habla por ti. Que Jehová te levanta del fango. Que Jehová defiende tu causa. Que Jehová envía la coalición de ángeles a pelear tus batallas. Hoy se afirma tu fe para creer y entender que aunque pase por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pase por las aguas, óyeme, no importa cuánto trago te está dando dentro del agua, Jehová no te va a dejar ahogar. Jehová no te va a dejar ahogar. ¡Oh, gloria a Dios! Se afirma tu fe para caminar como una mujer exitosa. Pero yo no tengo negocio, yo no sé. Eres una mujer exitosa como madre. Eres exitosa como madre, eres exitosa como esposa. Y si fracasaste en una oportunidad, Jehová te da una segunda oportunidad. Y no vas a fracasar, no vas a fracasar. En esa segunda oportunidad no vas a fracasar. Porque estás sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo soy. No soy esclava, no soy esclava, soy hija y voy a proclamar todo lo que tiene mi nombre. Soy hija y el hijo no pregunta si puede beber agua del refrigerador. El hijo, si tiene sed, abre la nevera y se la bebe. El hijo, aleluya, el que hijo entra a la habitación de su papá y toma lo que le da su gana, porque sabe que sabe que sabe que sabe que es hijo. ¿Alguien va a vivir en esa dimensión? Hoy se elevan a esa dimensión. Hoy es el segundo escalón que lo conduce, aleluya, a esa dimensión de lo que representa ser un verdadero heredero de la gracia y la promesa del Señor. Aleluya. Después que Dios me colocó como hija, me vas a arruinar el momento. Yo supe que me porté mal, que se me fue, tú sabes, un botón.
se me fue la guagua, como dice, que se, el cable de Dominicana con que avance con tarjeta. No sé. Porque cuando tú eres heredera, tú sabes, te equivocaste, Jehová, perdóname. Tú conoces mi corazón, yo hoy recibo tu perdón. Yo no sé si alguien me pueda comprender. Vamos a cantar arrebato. De verdad, yo me equivoco, me fallo. Le digo, Padre, dame tu paz. Dame tu paz, y me la da, y me la da, y me la da, y me estoy, aleluya, así como esta agua me está cayendo en mi cuerpo, así tu sangre me está limpiando, me está borrando, yo recibo tu perdón, yo recibo tu paz, oh gloria a Dios, porque soy heredera de su perdón, soy heredera de su perdón, soy heredera. ¿Cuántas son herederas? Aunque se levanten mil gigantes contra mí, temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Vamos. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado, porque Dios me hizo, soy heredada. ¡Hey! De Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. ¡Vamos! Yo te arrebato, vivo a mí. Tienes que arrebatar el heredero. Todo lo que tiene tu nombre, tú tienes derecho a arrebatarlo. Arrebata todo lo que tiene tu nombre. ¡Vamos! Lo que me has quitado, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Te arrebato, mi familia. Es que tú tienes derecho a arrebatar. Es que los herederos tienen derecho. Vamos, reclama tu herencia. Reclama tu herencia. Reclama tu heredero.